Hola, ¿qué tal? Así damos comienzo a otro programa más de Por Amor a la Camiseta, como desde hace 16 años, como siempre, por Canal 4. Como ya se habrán dado cuenta, que nos encontramos en el Estadio Municipal, donde se está realizando el torneo preparatorio de fondo y semifondo previo al Nacional U23, que también se va a realizar en nuestra ciudad. Así que te invito a que disfrutes con nosotros notas e imágenes al estilo de Por Amor a la Camiseta. Y ahora sí, nos metemos de lleno en las pruebas y vamos a escuchar al ganador de los 3.000 metros con obstáculos, Gustavo Benítez. Estoy contento, es una prueba que me gusta mucho. Me deja muy bien parado para lo que va a ser el Nacional U23, como dijiste vos, que se va a realizar acá. Antes que eso tengo el Nacional de Cross a fin de mes, que recientemente clasificado campeón provincial la semana pasada en San Guillermo. Así que venimos con una buena racha, venía con muy buena energía, la gente también te ayuda mucho, así que muy contento por el resultado, mejoré mi marca, hoy hice mi mejor marca, creo que algo de 9 minutos 28 segundos. Así que me deja muy contento. Y me parece que también me deja muy bien ubicado en el ranking argentino, sí. Sí, sí, sí. Justamente estás mejor ubicado en el ranking nacional. Así que ella, campeón provincial de cross. Estás dentro del ranking nacional en los 3.000 con obstáculos. Me parece que se viene un segundo semestre del año muy bueno para Gustavo. La verdad que sí, como te vuelvo a repetir, en el primer semestre no fue muy bueno. Pasé por una lesión, cual me costó mucho, perdí mucho. Pero bueno, ahora recuperando, pensando en lo que se viene, y esto te da mucha energía para seguir mejorando. Como te dije recién, es una prueba en la que me gusta muchísimo, así que la vivo de otra manera. ¿Has corrido calle y cómo te sentís en la calle? La calle me gusta mucho. Una de las últimas carreras fue, corrí los 10 kilómetros de La Bandera. Sí. Gané con un promedio de 3.14, corriendo muy bien, pudiéndola ganar de punta a punta la carrera, me sentí muy bien. Y sí, me gusta muchísimo la calle. Seguramente después de que pase el Nacional ya buscaremos algunas competencias de calle también. Bueno, eso es lo que tiene el atletismo. Podés tener amores y dividirte, sí, ya sea en calle o en pista. Sí, sí, seguro. De mi parte me gustan ambas, la pista, la calle. Así que siempre tratando de mejorar en cualquiera de las dos que sea. Bueno, Gustavo, felicitaciones. A seguir adelante. Sos muy joven y tenés mucho más para dar. La verdad que sí, me pone muy contento. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir este deporte y bueno, a todos los que me ayudan. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, conoceremos a los ganadores de los 3.000 metros llanos, ya sea damas y caballeros. Vine a correr acá a los 3.000 metros, anduvimos primeramente por Santiago, así paseando y esas cosas. Y vimos la carrera y vinimos a competir para sumar más carreras, de venir de correr el campeonato provincial de cross country en Miramar, donde quedé campeona provincial, clasificando al nacional que se va a hacer ahora el 27 de julio en Capital Federal. Bueno, corrí los bonaerenses, donde clasifiqué a la final. Quedé subcampeona nacional en 2.400 metros en el Nacional de Clubes, en Mar del Plata. Y bueno, vine a sumar otra carrera más. ¿Cuánto hace que te dedicas al atletismo?
Bueno, corro más o menos de los 7 años, pero federadamente desde los 9 años competí mi primer provincial de cross, donde quedé tercera, no estaba en la categoría, y de ahí empecé a competir y a correr todo. Viste que la seducción, la pista tiene una y la calle tiene otra. ¿Dónde te sentís vos más cómoda? Y la pista, porque es diferente correr en la calle que correr a la pista. Sí. Son diferentes sensaciones. Aparte acá sabés que la distancia es exacta, el tiempo es exacto. Sí. Y ahí te podés ir superando mejor vos. Claro, día a día te vas superando con el entrenamiento y la carrera, bueno, a disfrutar. ¿Por qué elegiste el atletismo? ¿Por tu mamá, por tu papá? ¿O viste algo que te llamó la atención y te gustó? Bueno, mi hermana viene haciendo atletismo hace mucho tiempo y yo, bueno, ya de chiquita ya empecé a correr también y bueno, ahora estoy corriendo. Bueno, niña, felicitaciones, buen regreso a tu ciudad y como siempre sos bienvenida a nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, Daniel, felicitaciones, ganador de los 3.000 llanos libres, en este caso representás a Cronos de nuestra ciudad, y a ver sensaciones de la carrera, cómo lo sentiste y cómo lo viviste. Bueno, ante todo, buenas tardes, linda carrera, lindo 3.000, poco frío para mi gusto, pero bueno, por suerte me sentí muy cómodo, venimos trabajando bien con Ariel Zahín de Cronos, hace de principio de año que estoy con él. Y gracias a Dios me sentí muy bien, muy cómodo. Bajé la marca del año pasado, hoy hice 9.46, 9.47. Uh-huh. Me faltó un poco de remate al final, pero venía muy ahogado y nunca pude cambiar el aire. El frío me jugó una mala pasada, pero por suerte muy, muy conforme. ¿Qué te llevó a hacer atletismo y por qué vivís el atletismo de esta manera? Hace 4 años que entreno, tengo 42, arranqué de grande. Empecé de casualidad, me quedé sin trabajo hace un tiempo y me dediqué a correr, empecé a correr como para hacer algo, a despejar la mente, exacto. Y bueno, gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia, hoy no puedo venir mi señora por trabajo, pero siempre está. Y ahí empecé a correr, siempre solo, me empezó a ir bien, hasta que hablé con Ariel. Y bueno, me empezó a entrenar él y gracias a Dios acá están los resultados. ¿Qué te gusta más, la pista o la calle? Me gusta más la calle, callejero. Sí, entreno en la calle. Una vez a la semana trato de venir con Ariel acá a la pista, pero es otra sensación, se me complica un poco venir. Vivo en zona norte y con la familia, con los nenes, con las actividades de ellos y bueno, entonces entreno solo. Si bien entreno con Ariel, prácticamente entreno solo en zona norte, en la calle. La pista es girar siempre en el mismo lugar. Y la calle es correr. Si yo entreno pasadas de 1.000 en la calle, entreno todo derecho. A veces tengo que esquivar los autos. Eso. Porque tengo que ir por la calle, porque no puedo ir por la vereda. Algunos me tocan bocina y me saludan, otros me insultan y bueno, yo no hago caso y sigo por la calle. Y en la pista es como que hay que meter mucho más de cabeza, porque girás siempre en el mismo lugar. Para entrenar es lo aconsejable la pista. Claro. Sin duda. Sí, es lo mejor. Porque no hay auto, tiene los metros justos. Exacto. Pero la distancia es justa, pero bueno, yo entreno en la calle. Bueno, Dani, felicitaciones y vamos por más. Bueno, muchísimas gracias. Déjame mandarle un saludo a mi señora que no pudo venir, que siempre está. Que gracias por el aguante. Un agradecimiento especial a Ariel y a los chicos de Cronos, que gracias a Dios estoy entrenando con ellos. Y muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, Ezequiel, felicitaciones, ganador de estos 3.000 llanos en la segunda serie. Sensaciones de la carrera y cómo vivís, y bienvenido ya que sabemos que sos de Correa. Bueno, muchas gracias, bienvenido a ustedes también. Sensaciones, hermoso, el día estaba lindo, fresco, pero un poquito cansado, hace rato que no corremos en pista, y se notó hoy, no supe mantener el ritmo que salí al principio, pero bueno, todo... De a poco se va a ir pudiendo pulir esas cosas. ¿Y el tiempo? ¿Cómo estás conforme con esto? Creo que 8.55.
Uh-huh. Muy buena marca ya. 8.55 es muy buena marca. Uh-huh. Pero estoy para correr mucho, mucho mejor. Ya que hace poquito había hecho una prueba y me había salido mejor. Pero bueno, días son días, no son todos los días iguales. No, y más cuando uno es el autor, no le podés echar la culpa a nadie. No, no, la verdad que no. Pero bueno, todo a base de sacrificio, de entrenamiento. Yo creo que se va a poder ir mejorando día a día o carrera tras carrera. Y bueno, espero poder estar en los próximos torneos y metiendo más pistas y todo eso. Porque ahora me estoy dedicando mucho a las carreras de calle, pero la pista es la pista. A mí me gusta más la pista, pero últimamente estoy corriendo más de calle. Ajá. Pero en la pista ya es otra cosa. Otra adrenalina. Los tiempos están en la pista, está el dicho, los tiempos están en la pista y sí, no hay como errarles. La pista además te fortalece para después correr en calle y todo. Uh-huh. Hace muy bien correr en pista. ¿Cómo sigue lo que queda del año para Ezequiel en alguna prueba de acá, local, en tu ciudad o de calle? Y la verdad que lo que sigue el año, más le voy a dar importancia a la calle, pero de a poco quiero ir metiendo más pistas para allá el año que viene, sí, buscar algunos tiempos ya para que me queden personal para mí. Claro. Y ahora en calle queda correr en Armstrong, están los 21 de Delfo Cabrera. Ajá. Voy a ir ahí, ya que vengo corriendo por la zona, vengo corriendo por todos lados. Y gracias a Dios me está yendo bien. Y también vengo a correr en Buenos Aires el fin de semana pasado, que también muy bien, muy buen tiempo hice. Y ahora vine a la pista, está medio cansado ya de las calles, pero vamos a seguir dando calle y pista, todo. Bueno, entonces, felicitaciones, vamos por más. Y venís de un fin de semana trajinado y a seguir, porque es lo que te gusta, lo que te apasiona y uno disfruta de esa manera. Sí, sí, claro, el deporte siempre hace bien. Y bueno, déjame que le agradezco ya de paso a mi novia, que es la que me acompaña todas las carreras. Es la que se fuma todo. El 100% de las carreras está ella y ella es la que me... Sí, y ella es la que me motiva a seguir y a progresar. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes y te dejo acá porque si no sigo. Dale. Muchas gracias. Gracias, gracias. Provincial Esdeportes, más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defendé los colores rojo y blanco, sentite parte. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. No corras riesgos. Un certificado de aptitud física real puede salvarte la vida. Evaluaciones precompetitivas, certificados básicos y avanzados en una consulta. Evaluación cardiovascular, examen traumatológico, nutrición, clínica, health. Ceballos 1059 341 257 6666. Clínica Health. We'll be right back.
prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. Ahora conoceremos a los ganadores de los 1000 metros llanos, damas y caballeros, una prueba que hace poquito que se encuentra en el calendario nacional. Lo vemos y los escuchamos. Bueno, Eliana, felicitaciones. Gracias. Ganadora de estos 1000 metros llanos, una prueba que hace poquito está comenzando a resurgir en los torneos. Contanos las sensaciones de la carrera y cómo lo viviste. Me siento muy bien. Hace ya un tiempo que estoy preparando esta carrera. Salí bastante fuerte y bueno, pude mantener. ¿Y cuánto hace que te dedicas al atletismo? 4 años. Y estuve un año lesionada. Y decime, viste que la pista tiene una seducción y la calle tiene otra. ¿En dónde te sentís mejor? Y en la pista. Me encanta la velocidad, me encanta entrenar acá. ¿Por qué elegiste justamente el atletismo y no cualquier otro deporte, como eligen las chicas, que en un momento la moda era el hockey sobre césped? Y yo creo que cada etapa tiene un deporte, un momento. Desde que soy chiquita hago deporte y bueno, en este momento me incliné por el atletismo. ¿Y siempre estuviste en Cronos o antes en otro...? Siempre en Cronos. Decime, Eliana, ¿y qué se viene en este segundo semestre para vos? ¿Te anotaste en alguna carrera? Ahora nosotros tenemos en Nacional, no sé la edad que tenés, si vos entrás en ese Nacional. Tengo 20 años y, bueno, estoy buscando la marca para el Nacional. Perfecto, entonces. Entonces, felicitaciones de nuevo, vamos por más y a seguir adelante. Gracias a ustedes. Gracias. Es la primera vez que corro 1000 metros, así que para mí una experiencia nueva. Y decime, ¿dónde te sentís más cómodo? Porque el grupo Cronos tiene la particularidad de poderlos ver en pista como en calle. Mario, ¿dónde se siente más cómodo? Para mí la pista me gusta muchísimo. Soy nuevo en esto, pero me está gustando mucho la pista, sí. Y hasta ahora, ya que te gusta la pista, ¿en qué incursionaste? Esta me decís que es la primera vez. ¿En qué te estuviste probando para decir, esta es mi prueba? Y estuve, bueno, ahora tengo los 1000, estuve haciendo 1500, uh-huh. 3000 y 5000, hasta 5000 sí. Uh-huh. Me siento mejor en el 1500, sí. Sí, creo que es mi prueba. Hace menos de un año que estoy acá en uh-huh. pista, sí. Uh-huh. Sí. ¿Cómo sigue este segundo semestre para Mario? Bueno, esta segunda parte del año vamos a tratar de terminar bien. Filoso, tratar de ir bajando marcas acá en pista. Uh-huh. Quiero salir un poco de la calle porque creo que no, uh-huh. no me siento tan cómodo en la calle. Prefiero estar en la pista, así que me van a ver bastante seguido por acá. ¿Cuál sería tu meta para el año que viene? ¿Meterte en algún nacional, en algo donde vos sepas que la pista va a ser tu amor y ahí vas a poder demostrar lo que sabe Mario y lo que puede dar? Sí, sí, los objetivos para el año que viene van a ser poder participar de algún provincial y, quién no, de algún nacional. A seguir y vamos por más. Sí, seguro. Dejame mandar un saludo a mi familia, a Ariel, que la verdad es un apoyo grandísimo, me ayuda muchísimo en todo esto, a mi señora, a mi hijita. Y bueno, a todos mis amigos que me apoyan. Y a todo el grupo Cronos, que siempre está y me hace la vuelta. Perfecto, entonces. Saludos dados, gracias. Muchas gracias a vos.
para finalizar el torneo de fondo y semifondo preparatorio previo al Nacional U23, ahora vamos a ver la prueba de oro, la final. Son los 10.000 metros, damas y caballeros, y te vamos a mostrar a los ganadores de esta. Primero, Julián Molina, que pudo bajar el tiempo menos de 30 minutos. Y en damas, Rocío Ortiz. Lo vemos y los escuchamos. Bueno, Rocío, felicitaciones. Muchas gracias. Ganadora de estos 10.000 metros en este torneo preparatorio previo al Nacional U23 que se va a hacer acá en Rosario. Sí. Sensaciones de esta carrera, ¿cómo lo viviste? Y te digo, realmente es maravilloso verte correr. Pareces que flotás. Muchas gracias. No, bien, muy bien. La verdad que se dieron bien las condiciones. Bastante viento, pero el clima estuvo lindo, no había humedad, el frío tampoco me afectó mucho, una vez que yo entré en calor bien, y me gustó, fue una linda carrera, es bueno tener así tanta gente. Al principio me pude prender al pelotón de varones y eso me vino muy bien porque me tapaba en el viento, entonces bueno, voy a ir más cómoda. Y bien, me gustó bien porque salí un poco más lento, después fui progresando y bueno, después más arriba me quedé un poco, después ya quedé ahí sola, fue bastante duro esa parte, pero bien, bien, muy lindo torneo, me gustó mucho la verdad. Y esa táctica, porque digamos fue una táctica mantenerte en el pelotón de los varones y después estabas con un muchacho al lado, ¿era para ver tu ritmo, era una táctica o era para ir regulando tu distancia, tu tiempo? Y en realidad mi idea era prenderme a él y ya llegó un momento en que él se quedó un poco, entonces me resultaba incómodo estar claro. Atrás. Entonces estuve un buen tiempo al costado hasta que en un momento pude pasarlo para no tener que correr tan abierta. Y no, la verdad que me gustó mucho. No estaba a último momento, esos decidí que correr. Una carrera sí. Bárbara. Viste cuando te levantás bien y vos decís, ay, hoy me siento bien para correr. Y bueno, y se dio, así que contenta. Muy lindo todo. Bueno, Ro, ¿y en este semestre del año qué se viene para vos? ¿En qué te anotaste? ¿Qué pensás hacer para poder continuar con este ritmo tan bueno? Ahora el 27 de julio, el Nacional de Cross en Buenos Aires. Bueno, y después el, creo que cae el 17 de agosto, es el Nacional Sub-23, que claro. No sé todavía bien si voy a correr 5.000, 10.000 o las dos, vamos a ver. Pero no, tengo muchas ganas de ir allá a buscar podio, así que con eso en la mente por ahora. Y decime, ¿en qué distancia vos te sentís más cómoda, que sabes que no te pasás de vuelta, no te cansás, no es algo tan pesado que después te cuesta recuperar? Y el 5.000, a mí me encanta, mi prueba preferida, siempre. También me gusta mucho, bueno, todas las pruebas, obviamente, pero siempre me gustó mucho 3.000, después cuando empecé a correr 5.000 también me encantó. Y bueno, esta es la segunda vez que corro 10.000, así que bien, ya me está gustando también. Bueno, Julián, es un placer estar con vos, el campeón argentino. En este caso vamos a hablar primero sí. De esta prueba, de los 10.000 metros, que es tu prueba, lo donde vos sí, te sentís la bien, la que te encanta, la que te sentís cómodo, cómo lo viviste y cómo lo sentiste. Porque más te digo, bajaste los 30 minutos. Hoy, la verdad que hasta yo me sorprendí, sabía que estaba muy fuerte, pero hoy un día que estaba fresco y había un poco de viento en contra, y al tirar muy solo, a mi ritmo salí a correr a un ritmo de 3 clavados, se me fueron un poco los parciales, pero fui frío porque el 10.000 son 25 vueltas, es dura, es una dura. Prueba muy psicológica, y hoy en día de cabeza estamos muy fuertes, recuperando de una lesión, pero ya estamos mejor,
La verdad que los últimos 4 kilómetros corrí muy fuerte y pude, creo que fue 29.55. Sí. La tercera vez que bajo los 30 minutos en pista y la quinta vez en mi vida. Dos veces la bajé en calle, en la Maratón Internacional de Reyes, ganando con récord de circuito. Lo gané en los 10 kilómetros de San Nicolás este año. Y bueno, la Copa del Club el año pasado rompí la barrera con 29.44. Gané el campeonato argentino hace poquito, creo que fue en marzo, con 29.33. Y ahora correr nuevamente promedio 258, 59 y solo, la verdad que muy contento conmigo, con todo el grupo Atenas, con mi entrenador, porque venimos haciendo un trabajo como un gran profesional. Te vamos a hablar de las cosas que se vienen para Julián y cómo se prepara para este segundo semestre del año. Bueno, la verdad que este segundo semestre del año se viene, estamos a dos semanitas del campeonato argentino de cross country. Hace poquito fuimos a Buenos Aires, donde pude ganar un cross de 8 kilómetros, era el evaluativo metropolitano. El fin de atrás corrí en Entre Ríos, en La Paz, donde pude ganar una carrera de 10 kilómetros en calle. Bueno, también le quería contar que, bueno, ¿se acuerdan de febrero que estuvimos entrenando a la altura? En febrero estuve en España, en Sevilla. Sí. Y bueno, esto es así, el atletismo hoy no va bien, mañana no va mal. Se me cargó el cuadro y se tuvo que abandonar el kilómetro 32, pero bueno, volvimos y pudimos ganar el campeonato argentino. Y si Dios quiere y juntamos la plata para el año que viene, la idea sería volver a probar el maratón, que hasta junio, julio tenemos tiempo para los Juegos Olímpicos. Así que hay que seguir soñando en grande, entrenar tranquilo, con la cabeza sobre el pie, sobre la tierra, ¿no? Que las cosas se van dando de a poco. Felicitaciones de nuevo, es un gusto, como siempre, charlar con vos. Y vamos por más, Julio. Bueno, déjame mandar un saludo, bueno, a mi novia, a mi familia que tanto me aprecian y me apoyan acá, a mi entrenador, a todo su club Atenas, su gran torneo que organizaron, a mi sponsor, a Sancor Seguro, a Sotic, a Insto, a los GPS y bueno, a Nike que me viste, que sin la ayuda de ellos yo hoy en día no estaría viviendo el atletismo. Acá el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y pasado muy bien junto a nosotros. Y te invito a otro programa similar el próximo domingo, 22 horas. Y como siempre, te quiero recordar que nos podés ver y seguir en nuestro Facebook, canal de YouTube o Twitter. Y ahora sí, me despido, pero ya sabes, la cita obligada el próximo domingo. Nos vemos. Chao, chao.